bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Hoy desde otro punto diferente del canal Parque Telemedellín, porque tenemos una noticia hermosa y para mí es motivo de orgullo y de placer poder decir, abrimos las puertas del canal Parque Telemedellín y por eso hoy estamos tan contentas de poderles decir a ustedes, gracias por creer en nosotros, gracias por creer en Telemedellín, por tener la paciencia y llegó el momento de abrir esas puertas y especialmente para ustedes. Bienvenida, señorita, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Feliz, definitivamente estos espacios están hechos para disfrutarlos, para tenerlos abiertos a todos los ciudadanos de Medellín, para que disfruten así como nosotras todos los días que llegamos aquí al canal Parque Telemedellín. Gabriel García Márquez, ansiosas de sentir el verde, de sentir el ruido de los pájaros, de sentir esos sonidos que nos llenan de bonita energía, de armonía, de salud. Así es, por eso queremos que ustedes se ubiquen donde estamos en este momento en el canal Parque Telemedellín. Esto queda en la carrera 43F número 1860. En la parte de arriba tenemos la Avenida del Poblado. Aquí abajo está muy cerquita, estamos en el barrio Villa Carlota. Acá al lado tenemos el centro automotriz. Lo que queremos es que ustedes comprendan que este espacio está hecho y diseñado para ustedes, para que ustedes lo disfruten. Manuela, ¿me van a cobrar algo por el ingreso? No, este es un parque público donde hoy con todas las normas de bioseguridad los estamos invitando a que vean cómo se hace la televisión, cómo pueden disfrutar de la televisión en vivo y en directo. Sabes que me encanta, Manu, también de este canal, que está muy bien ubicado. ¿Sí? Tenemos inclusive muy cerquita la estación industrial y la estación Poblado, y para las personas que no tienen carro, pues es una opción maravillosa, porque siempre tenemos la opción de estar aquí cerquita, podemos venir caminando, podemos tomar también bicicletas. Tenemos la estación de Encicla, sí. Para que ustedes de estación en estación puedan ubicarse y puedan llegar hasta el canal Parque Telemedellín, que como les decimos, abrimos las puertas para ustedes, para que puedan disfrutar de los diferentes espacios, escenarios, eventos, para que usted, si tiene en ese momento un evento que desea realizar porque quiere conocer, porque quiere disfrutar de esto, pues bienvenido. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente llamen acá, pueden escribir a un correo electrónico donde nosotros comunicaciones@telemedellin.tv, allí les van a dar toda la información, pero estamos saludándolos con los brazos abiertos, las puertas abiertas para que ustedes disfruten de este lugar. Muchos se deben de estar preguntando, bueno, ¿y va a ser así como así? ¿Va a haber control? ¿Cómo se va a manejar ahorita? Porque nos seguimos cuidando, seguimos obviamente apoyando todo el tema de la reactivación económica y por eso nosotros también abrimos este espacio, pero definitivamente aquí siempre estamos muy pendientes de que todos debemos tener el tapabocas, debemos seguir cuidándonos, lavándonos las manos y por eso vamos a tener un invitado muy especial. Así es, pero quiero que por favor me ayudes con la línea telefónica para que las personas nos puedan llamar, se puedan comunicar con nosotros y puedan aprovechar. Manuela, es que quiero conocer el parquecito. Nosotros le mostramos el parquecito. ¿Cuál es? El parquecito me encanta. 307-42-9256. Ahí pueden llamarnos, hacernos todas las preguntas. Vamos a tener dos invitados que nos van a aclarar y nos van a resolver todas esas dudas que tal vez ustedes como televidentes o esos primos o esas familias completas pues que quieren empezar a visitar el canal Parque Telemedellín, pues hoy la idea es ayudárselas a resolver, hermano. Así es, y como siempre tendremos a Linder. El Linder va a estar acá con nosotros también haciéndonos una actividad física, como siempre conectados con nosotros. Bueno, de una vez queremos iniciar con este programa, pues esas hermosas imágenes que estaban viendo ustedes, como les decía, son algunos de los espacios que ustedes van a poder disfrutar desde hoy, desde ya. Entonces nos vamos con la frase del día para que ustedes se conecten con ella. Algunos buscan la comodidad de la oficina de su terapeuta. Otros van al bar de la esquina y se toman unas cervezas. Pero yo elijo correr con mi terapia. Bueno, ahí teníamos la frase del día, que recuerden que a través de miparquetucasa@telemedellin.tv ustedes nos pueden enviar esas frases para que ustedes estén aquí también en directo. Muy bien, vamos a conocer más de este canal Parque Telemedellín con una persona que ha visto crecer a Telemedellín en su estructura, en equipo, en esa parte humana. Tenemos, por supuesto, esa persona que ha buscado de alguna forma que exista ese balance y exista esa parte tan fuerte del canal, que es
y que lo buscamos siempre. Carlos Duque, director técnico. Carlos, bienvenido a este programa, Mi Parque, Tu Casa. Has podido disfrutar de muchos programas que ha realizado Telemedellín, pero hoy decimos nuevamente, después de haber pasado por una pandemia y de haber cuidado tanto este parque, necesitábamos volver, necesitábamos que nuestro público volviera. Duque, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Manu, buenos días a ti y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Muy bien, muy contentos de poder haber logrado pues volver a abrir el parque luego de más de un año de haberlo tenido cerrado a causa de la pandemia. Muy bien, Duque, quiero que expliques un poquito cómo está compuesto el canal, qué es lo que tiene, el espacio que tiene, lo que había antes y la transformación y lo que se ha cuidado hasta el momento para que sea el disfrute de todos. Bueno, desde que se concibió la idea pues de una sede para Telemedellín, adoptamos el concepto de Canal Parque. Esto de acuerdo a la sede que teníamos, sí, un tiempo, de una sede que tuvimos también muy bonita, acá en la Avenida del Poblado, que era de estupefacientes, que estaba en extinción de dominio. Ahí surgió el concepto de Canal Parque. Sí. Y es que no fuera solo una instalación de televisión, sino estar en medio de la naturaleza y que el canal, aunque es en esencia es un canal de televisión, pudiera brindar espacios o áreas para hacer otras actividades diferentes a la televisión. Ese tema se adoptó acá cuando se hizo el parque, digamos que la sede, y obviamente en todo su entorno estuvo planeado tener un parque. El parque se abrió pocos meses después de haber terminado la sede en el año 2016, y rápidamente fue apropiado por toda la ciudadanía, porque siempre fue pensado en un parque enfocado para mascotas, familia y digamos actividades muy tranquilas, sociales. Eso lo que fuera muy apropiado por todas las vecinos, por las comunidades del sector, incluso de muchas partes de la ciudad. Durante el tiempo que estuvo funcionando, el parque siempre ha sido muy exitoso. Los fines de semana la gente nos acompaña mucho a hacer picnics, celebraciones de cumpleaños, fiestas de 15, fotos, vienen los niños al parque, son múltiples las actividades que hay. A causa de la pandemia, pues como muchos parques de la ciudad, nos tocó cerrar las puertas. Es un parque que tiene el acceso controlado, lo manejamos nosotros, lo administramos nosotros. Se tomó la decisión de cerrar las puertas y de dejarlo cerrado todo este tiempo. Ahora, no lo hemos descuidado todo este tiempo, el parque se ha mantenido, se le ha hecho mantenimiento, se le hacen mejoras. Y hoy pensamos que ya era el momento preciso para abrirlo de mano de la apertura económica que se está dando en la ciudad del país. Entonces hoy, a partir de hoy, tenemos la buena noticia para todos los habitantes, no solo del sector, sino de la ciudad de Medellín, o incluso de municipios cercanos, que ya otra vez el parque está abierto para ellos, para que vengan con sus familias, sus mascotas y puedan disfrutar. Es muy importante que el parque tiene algunos, digamos, valores agregados. Sí. Y es el tema de tenemos baños públicos de libre acceso, donde la gente puede encontrar unos servicios aseados y con todas las condiciones de operación. Tenemos parqueadero para los visitantes. Tenemos unos espacios para la venta de comidas. Y entonces tenemos seguridad. Entonces digamos que son unos plus adicionales que le pueden ayudar a que la estancia de la gente sea un poco más común. Y tranquila. Sí, director, aquí se llevan a cabo diferentes actividades. Como hablábamos, para los diferentes ciudadanos, pues hay espacios maravillosos, por ejemplo, para traer a los niños, como es el parquecito, la gallera donde los niños pueden ver pececitos y echarle comida. Pero también hablamos de otros eventos, de otras actividades que empresas privadas o públicas pueden traer esos eventos a este lugar y se pueden desarrollar de manera muy exitosa. Sí, así es. Digamos que en principio el parque tiene unas actividades que las puede hacer cualquier persona, sí, como bien, las que tú decías, en el parque, en el picnic, sí, para personas comunes y corrientes. Otra línea que hemos venido manejando con el parque desde el inicio es, digamos que prestarle el servicio para eventos de ciudad, como inauguración de eventos, reuniones de empresariales, de mucho tipo de cosas, para los cuales ya es un tema que el parque, de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente, se le alquila una parte del parque o todo el parque y prestamos todo ese servicio a las distintas, digamos,
organizaciones o hay veces personas que lo necesiten. Alguna vez nos alquilaron para alguna fiesta, creo que fue de 15, un matrimonio. Todo eso está abierto y eso, digamos, que se vuelve otra línea de negocio que tiene el canal de para gestionar sus ingresos. Festivales, espacios, Colombia Moda, han pasado muchos eventos que hemos tenido acá en el Canal Parque Telemedellín, pero lo que queremos también es que Carlos Duque nos explique entonces cómo lo vamos a cuidar, cuál es el protocolo de bioseguridad, qué protocolo debe tener cada persona cada vez que ingrese, los niños podrán ingresar, los adultos se podrán realizar picnics, cómo va a ser el manejo de esto, además porque nos seguimos cuidando y Telemedellín sigue cuidando también a esos visitantes. Bueno, Manuel, esa pregunta tuya es fundamental. A ver, lo primero, no hay restricciones de ingreso de personas, ni en edad, ni en cualquier tipo. Aquí puede, esto es lo tenemos abierto a cualquier tipo de visitante, sea niño, adulto, lo que sea. Nosotros implementamos de la mano del protocolo de bioseguridad del canal, un protocolo para el parque, donde básicamente el eje principal es la autoprotección. Nosotros no tenemos la capacidad de poner un vigilante o un guía pendiente de cada persona que venga del parque. Ahora, nosotros sí tenemos que liderar y controlar que esas medidas se estén cumpliendo. Para eso tenemos un sistema de cámaras y obviamente una personal de seguridad que le estará velando porque esas disposiciones se cumplan. Básicamente es que la persona que llegue acá tenga la facilidad, para eso tenemos los baños habilitados con su jabón y se laven bien las manos de acuerdo a todos los lineamientos que existe para ello. Ya dentro del parque la idea es que mantengan el distanciamiento social y el tema del uso del tapabocas. Entendemos que hay grupos que vienen a un picnic, se van a comer algo, y es complejo ese manejo de esas situaciones. Por eso apelamos a la autoprotección. Okay. De que la persona, si viene y viene de pronto una persona en un núcleo familiar y se van a comer algo, pues que se lo coman apartado, pero traten de estar a una distancia prudente de otro grupo familiar. Perfecto. Es un tema total de autoprotección. Director, hablemos de los horarios. Se va a abrir desde las 6 de la mañana. ¿Hasta qué horas? Normalmente se tenían dos ingresos, que era por la Avenida del Poblado, pero en este momento solamente vamos a tener habilitado solamente este. Como para aclararle a las personas cómo pueden ingresar y en qué horarios pueden estar aquí y disfrutar. Sí, aquí hay un tema muy importante, digamos que ya dimos el paso importante. No es que estábamos planeando el parque, no, el parque ya está abierto. Pero esto también tiene un tema, tiene que ser un tema de monitoreo continuo y con base en el funcionamiento que vayamos viendo del parque, ir haciendo ajustes. Hoy por lo pronto se tomó la decisión de abrirlo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, que es básicamente el mismo horario que habíamos tenido siempre, con la novedad de que no se abrieron todos los accesos. El Canal Parque tiene 3 accesos para público, de los cuales hoy solo estamos operando con el principal, que es el de la carrera 43F. Básicamente, ¿por qué? Pues para tener un mayor control sobre los visitantes y los aforos. Si tenemos 3 puertas, va a ser más complejo estar monitoreando esto con una. Vamos a ver cómo se comporta. Sabemos que en semana no vamos a tener dificultades porque el flujo de asistentes no es tan alto. Debemos estar muy pendientes, sobre todo para el próximo fin de semana, sobre todo que ya haya pasado la voz a voz de que el parque está abierto. Depende mucho de las condiciones climáticas. Sí. Cuando es un día bonito, sabemos que es un día complejo, y ese día estar muy pendientes de cómo se comporta y si en un momento determinado nos toca cerrar la puerta para controlar el aforo. Perfecto. Muy bien, esa es la invitación para que ustedes empiecen a apropiarse nuevamente de este espacio con mucha responsabilidad. Como lo decía Carlos Duque, es momento pues también de que Telemedellín reactive su economía con muchas de las actividades que se pueden realizar en este punto, pero también los invitamos a cuidarlo, a protegerlo, a no darle alimentos a las ardillitas que van a encontrar, a los animalitos, a las zarigüeyas, a proteger a todo ese ecosistema que nosotros durante todo estos meses pues hemos cuidado para que ustedes puedan aprovecharlo en este momento. Ese mensaje final, esa invitación para que vengan y cuiden de este Canal Parque Telemedellín. Sí, mano, definitivamente el parque es un espacio que tiene abierto Telemedellín para la ciudadanía. Telemedellín es el que se encarga de mantener, tener en buenas condiciones el parque, vigilar por la sana conservación de los peces, de toda la fauna que vive acá.
visítenos, están todos invitados, es un parque para que vengan en familia. Eso sí, hagan buen uso del parque, recojamos la basura, no dañemos la fauna, no dañemos la flora. Si ven alguna cosa, se la notifican al personal de seguridad. En última, comportémonos bien y disfrutemos del parque. Me encanta eso, Carlos Duque. Bienvenido por acá. Muchísimas gracias. Vamos a ver si puedo venir el fin de semana con mi mascotica aquí atrás. Sí, ¿qué mascotica tiene? Tengo un Boston Terrier. Listo, yo voy a traer pues a Buda también el fin de semana. Bueno, para que nos encontremos. Es que la Buda, Carlos Duque. Muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, me voy para donde el siguiente invitado, porque definitivamente tenemos que seguir conociendo más a estos directivos que nos representan. Y por acá me voy a encontrar con Julián Vélez, ese es el director de programación y es la persona que está encargada en este momento, pues de alguna forma de explicar qué es lo que está sucediendo en la parte televisiva de Telemedellín. Julián, bienvenido. Es mi jefe. Jefe, ¿cómo está? Pues, muy bien, muchas gracias. Aquí un poquito nervioso, que no me gusta estar frente a cámaras. Ay, vea. ¿Qué está pasando con Telemedellín? Estamos abriendo hoy las puertas del canal Parque Telemedellín y programas como este, como Mi Parque, Tu Casa, se pueden vivir en vivo y en directo para que las personas sientan lo que siempre hemos buscado de Telemedellín, una televisión cercana. Sí, estamos uniéndonos a la reactivación de la ciudad y abrimos el parque. El parque, digamos que es un espacio público para el disfrute de la ciudadanía, pero además, pues como está aquí nuestro canal, entonces aprovechamos para que sea un escenario de nuestros programas como este, pero también pues ahorita el 20 estrenamos una nueva temporada de Monólogos sin Propina, entonces seguramente por ahí también podrán encontrar a Frank, a Chicho, a Adrián y otros programas que vamos a empezar a activar para que se vea la gente que está aquí en el parque, para que se vean las mascotas que traen al parque, para que se vean ese montón de pajaritos que seguramente ustedes escuchan por allá de fondo. Entonces, no, pues en este momento estamos en esa reactivación, esperamos que venga mucha gente, que podamos hacer muchos programas desde acá, que ustedes se vean y que cuando estén por ahí las cámaras nos ayuden y nos acompañen, básicamente. Eso te iba a preguntar, pues Telemedellín tiene el Aquí Te Ves, y ese Aquí Te Ves pues va a seguir vigente, va a seguir teniendo ese ADN, que lo que se busca es que las personas se vean, y hoy los invitamos es a que ellos vengan y nos visiten, vengan y se apropien también de esos programas. Me encanta lo que acabaste de decir, lo de Monólogos sin Propina, un espacio tan divertido, tan entretenido, y lo vamos a poder disfrutar. ¿Qué va a pasar con esta nueva temporada de ellos? No, yo creo que ellos vienen recargados, es que llevan un año guardados, apenas están saliendo por ahí a hacer algunos eventos, entonces vienen recargados y con el humor de siempre. Público. Público, claro. Público. Vamos a tener público. Vamos a tener público. Próximamente abriremos la convocatoria en la página web. Sí. Digamos que es un aforo reducido, no como lo teníamos antes porque seguimos cuidándonos, pero sí, vamos a tener público y como les digo, si vienen aquí al parque, seguramente por ahí se encontrarán con alguno de ellos. El fin de semana los invito a que vengan con su mascota, con sus hijos, el parque infantil acá es delicioso. Yo traigo a Chori, mi perrito Salchicha, lo traigo acá cuando puedo, cuando estuvo abierto el parque. Pues cuando estaba abierto el parque siempre lo traía acá y es un lugar muy bueno para estar con, pues para disfrutar como el fin de semana. Muy bien, Julián, esa invitación para todos nuestros televidentes, no solo para que vengan y se apropien del canal Parque Telemedellín, sino para que estén muy atentos a toda esta nueva programación, a todo este nuevo empuje que se le hace a Telemedellín, porque en Telemedellín Aquí Te Ves. Exacto, nosotros queremos que la ciudad siga siendo nuestro escenario y esto hace parte de la ciudad. Sí. Y que ustedes sigan siendo los protagonistas. Pues tenemos muy en la cabeza el Aquí Te Ves y queremos que se siga reflejando en cada uno de nuestros contenidos. Muy bien, Julián Vélez, director de programación, por acá cuando quiera, a la orden, nos tomamos un cafecito, hablamos de aquí pues, muy para en que directo. No me dieron nada, pues. No, pero tranquilo, yo ahorita le doy porque es que, venga, nos vamos a tomar usted y yo el cafecito y nos vamos con Luisa, que nos tiene más contenidos saludables aquí en Mi Parque, Tu Casa. Manu, yo estoy desde este lugar que nos encanta. Invito a Jessica para que lo disfrute. Siempre ella con muy buenas recomendaciones para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Luisa. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, felices porque se reactiva la economía, abrimos las puertas del canal Parque Telemedellín y obviamente nos seguimos cuidando. Es lo más importante y es lo ideal. Muy buenos días para todos ustedes y pensando en lo mismo, en que nos estamos reactivando, en que tenemos que empezar a tener
nuestra vida como antes, salir, tener que visitar pues de alguna manera los lugares. Es importante que usted en este momento preste mucha atención a esta información, y es porque al cuidarnos necesitamos un oxímetro. Y es verdad que en este momento tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que seguir viviendo, pero que sigue latente el COVID. Una manera para poderlo vigilar, para poderlo controlar, es con el oxímetro que hoy trae Dominus Natura, que es un oxímetro completamente, digamos, lo original, tiene su registro INVIMA, y hay algo muy importante, es con sensor para niños. Bueno, no estamos hablando de neonatos, estamos hablando de niños a partir de los 3 años en el dedito de la mitad. ¿Por qué es importante un oxímetro en este momento? Por dos razones. La primera es que el oxímetro le ayuda a medir a usted la oxigenación en sangre, y que es una de las gravedades del COVID-19, no es ni siquiera la fiebre, no es el malestar general, no es el dolor de cabeza, no es el dolor en el cuerpo, no, sí es maluco. Pero ¿qué es lo verdaderamente delicado? Que usted llegue a tener una oxigenación por debajo de 90, 88, 87, ya es grave. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? A través de este aparatico. Han estado escasos, solo Dominus Natura hoy lo tienen un precio muy especial. Y hay que decirlo también, la segunda es, no solamente para que mida la oxigenación, sino para que usted en casa a todos revise. Hay una enfermedad, Luisa, que viene detrás del COVID, y que los médicos se han venido preguntando, bueno, es positivo para COVID, pero se ve estable, se ve bien, y en cualquier momento le puede dar un paro cardiorrespiratorio. Resulta que hay una hipoxia silenciosa, así lo han identificado los médicos. ¿Qué es hipoxia? Ausencia de oxígeno en sangre. Silenciosa, no nos avisa, también es conocida como hipoxia feliz. ¿Qué les recomiendo yo a las familias? Ya tienen que salir a trabajar, ya tienen que empezar a tener una vida normal, pues todos en casa revisen su oxigenación, hagan la filita, como lo hago yo, hagan la filita todos en casa, el dedito, a ver, yo reviso en la mañana y en la tarde, porque es posible que usted no tenga ningún síntoma, pero que pueda estar presentando hipoxia silenciosa, que es lo grave del COVID-19. Jessica, pero es fácil tomarnos nuestra oxigenación, ¿cuáles son esos rangos donde debemos estar alertas para decir, oh, se me bajó la oxigenación en la sangre y debo acudir al doctor, debo llamar para que me ayuden, porque muchas personas viven solas, personas adultas? Entonces, qué bueno que nos expliques cómo funciona. Es muy fácil, él solamente se prende, tiene que ponerle dos pilitas, es como un ganchito, colocas aquí tu dedito, lo dejas quietecito, ¿cierto? Ojalá estable, y él ahí le va a empezar a medir palpitaciones de corazón y le va a medir al mismo tiempo oxigenación en sangre. Es posible que acá, porque este es el que he traído varias veces, oxigenación en sangre, ¿cierto? Ahí le va a empezar a medir a usted y va a poder verlo. En los niños lo puede hacer en el de la mitad, en el dedito de la mitad, y es muy fácil. Rangos, de 95 para arriba, perfecto, de 90 a 95. Está bien, no hay problema. De 90 hacia abajo es importante que ya usted esté alarmado. 89, 88, 87, llame al médico, llame a un hijo. Hijo, tengo la oxigenación bajita, porque es lo delicado realmente. Ahí es cuando la gente tiene que ser intubada. Entonces, por favor, lo ideal, tengamos esto en casa. Y hoy tenemos un kit muy especial, porque no solamente es oxímetro. Bueno, eso me encanta, porque todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, siempre están atentos a cuáles son esos regalitos, esas ofertas que nos traes. Bueno, un solo oxímetro normalmente en el mercado está teniendo un costo alrededor de 149 mil, 150 mil pesos, como este, que es un oxímetro con registro INVIMA. Hoy Dominus Natura lo envía a la puerta de su casa en un precio muy especial, con el domicilio incluido, por 99 mil 900 pesos, y además le vamos a enviar un pote de moringa de 500 mililitros. Esto es medio litro, aquí donde usted lo ve, tiene aloe vera. La moringa ayuda a descongestionar y a disminuir la inflamación de nuestras vías respiratorias. No es la cura, no es la vacuna, pero sí se ha demostrado que ayuda. Y también le va a llegar una caja de tapabocas de 50 unidades termosellados, todo por el mismo precio, por 99 mil 900 pesos. Las primeras 20 personas que llamen ya a nuestras líneas, 322-7172, 322-7172, y hay un WhatsApp también, 300-448-8689. Mejor dicho, más económico que lo que le vale un oxímetro, y le va a llegar todo esto. Un kit para seguirnos cuidando. ¿Me van a cobrar el domicilio? No, ya está incluido. Usted dice, mire, yo soy de Mi Parque, Tu Casa, vi la promoción y ahí se lo incluimos. Perfecto, Jessica, gracias por tus buenas recomendaciones, y por supuesto invitada también para que nos estés visitando constantemente aquí en el Parque. Claro, aquí vengo con mis dos hijas y mi esposo a un almuercito bien rico en estas banquitas. Ay, maravilloso, nos encanta. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se muevan de ahí, porque ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Thank you.
seguimos disfrutando de este maravilloso espacio que nos regala el Canal Parque Telemedellín Gabriel García Márquez. Y yo no sé, pero en mi familia, por lo menos en las personas más cercanas, tengo muchas personas que dicen, yo no voy a donde el odontólogo porque primero me da miedo, segundo, aún no tengo dolores. Tercero, pues tengo que esperar como a cumplir cierta edad para empezar a mirar el tema como de esas cositas que nos empezaron a poner desde muy jovencitos. Entonces, digamos que no están muy conscientes de la importancia de la salud oral y por eso hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de por qué muchas personas, por ejemplo, se demoran tanto para visitar al odontólogo. Heidi, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Luisa, buenísimos días, televidentes, muy buenos días, feliz de compartir este espacio con ustedes. Tú lo acabas de decir, la gente todavía no tiene conciencia de la importancia de cuidar la salud oral. Televidentes, usted que está ahorita en casa, lo invito a que coja un espejo y se vea los dientes. Muchos pacientes siguen teniendo miedos, más por mitos, Luisa. Siguen pensando que la odontología es dolorosa, siguen pensando que la odontología es costosa y siguen pensando que si no duele, estoy completamente bien. Error, paciente. El cuidado y la magia de esto está en la prevención. ¿Qué es la prevención? Que usted haga la visita periódica al odontólogo. ¿Cada cuánto? Cada 6 meses. Muchos pacientes que nos visitan, Luisa, dicen, bueno, yo soy un paciente que he sido rehabilitado o uso prótesis dentales. ¿Cómo yo sé que debo cambiar la prótesis dental? Pacientes, 3 momentos claves para cambiar la prótesis dental. Uno, cuando al hablar, comer o sonreír, expulsa la prótesis dental. ¿Qué quiere decir? Que le queda grande. Pacientes, y se los voy a explicar con este modelo, Luis. Adelante. Si no me ayudan con las cámaras, ¿ves esta ¿sí? es la encía del paciente? Cuando un paciente ha perdido los dientes, esta encía sigue sufriendo un proceso de reabsorción. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a poner pequeño, pequeño, pequeño. Llega el momento que ya cuando se va a rehabilitar, ya no se puede porque el paciente ya no tiene hueso para poderlo rehabilitar. Sí, normalmente las personas dicen, pero es que una prótesis me va a doler, me va a molestar, pero entonces según lo que tú nos estás contando es porque no tiene la prótesis que es. Así es que pacientes, mira, la odontología en el momento que evolucionó, que cambió, evolucionaron también los materiales. Hoy en día los materiales son mucho más amigables. Sí, yo sé que ustedes, pacientes, sobre todo si son pacientes de prótesis dentales, sufrieron o vivieron una súper mala experiencia cuando se iniciaron en los procesos. Hoy en día son materiales muy cómodos, muy agradables y es un trabajo en conjunto con el profesional. Por ejemplo, ¿qué parece esto, Lu? Me encanta, se ven súper naturales. Parece una prótesis terminada, ¿cierto? Sí, parece completa. Pacientes, esto es una prueba en cera, que es de los temores más frecuentes de los televidentes. ¿Me voy a ver diferente cuando yo me realice el tratamiento? ¿Voy a ver cómo voy a quedar? Claro que sí, en conjunto con el profesional se hace un trabajo en equipo, donde usted dice si quiere tener los dientes más grandes, quiere tener los dientes más pequeños. Esta prueba en cera nos va a permitir ver cómo va a quedar usted, paciente. No va a quedar a ciegas, no va a salir a ciegas a ver que le entreguen la prótesis. Heidi, uno de los temores es verse diferente y piensan que va a ser para mal y con seguridad va a ser para bien. Mira, Lu, pacientes, yo les garantizo que el cambio va a ser muy positivo. Claro que se van a ver diferente, pero más que ver diferente, se van a sentir diferente. Recuperan confianza, seguridad, tranquilidad, el poder hablar, el poder sonreír, cosas tan sencillas como poder estornudar. Hay pacientes que llegan a las clínicas tapándose la boca y no precisamente por el tapabocas, por la incomodidad que les da, las prótesis se le mueven. Hay que hacer el cambio. Si usted tiene una prótesis dental y no la siente ajustada, no se acomode a ella, que es el error que cometen los pacientes. Empiezan a acomodarse a la prótesis y son los pacientes hablando mal o mordiendo o cuadrándose la mordida. No, pacientes, una línea única, 444-0062, nos va a comunicar con 7 sedes que le van a permitir resolver todas las dudas e inquietudes. ¿Cuál es la invitación hoy? Que deje a un lado el miedo, que se dé la oportunidad de mejorar su calidad de vida, que si tiene prótesis dental sepa que hay alternativas y que tener una prótesis dental nueva le va a devolver la vida, le va a devolver tranquilidad. ¿Tenemos alguna promoción? Todas las personas están ahí a la expectativa y más que tienen 7 sedes, entonces digamos que de norte a sur tienen la posibilidad de visitar una de las sedes. Todo el área metropolitana, Lu. Sí, pero más que promociones, y esta es la invitación, pacientes, en Odontos tenemos oportunidades especiales para que acceda a los tratamientos. Recuerden, la salud oral no se promociona. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus 2 prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las 2 prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene
dientes naturales y ha perdido algunas piezas y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. ¿Le va a doler? No le va a doler. ¿Se va a ver diferente? Sí se va a ver diferente. Línea única de Odontos Lum, 444-0062. 7 sedes, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. 444-0062. Odontos, sobre todo humano, Lum. Heidi, me encanta esas buenas recomendaciones. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. ¿Tienen dudas, preguntas? Llámenos. Yo les dejo con Manu, que tiene más información y está en otro lugar del Canal Parque Telemedellín. Bueno, muy bien, me encuentro en otro espacio del Canal Parque Telemedellín. Esa es la entrada por donde ustedes van a poder ingresar y disfrutar. Manuela, ¿tiene algún costo? No, esto no tiene costo de ninguna clase. Tenemos el parqueadero, tenemos el parquecito, van a poder ver cómo hacen televisión, así como nuestro compañero Santi, venga para acá, Santiago Loaiza. Él es periodista de Noticias Telemedellín y van a ver cómo hacen eso. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Manuela, ¿contento? Televidentes, sí, qué rico que podamos volver a abrir este espacio. Espacio de ciudad, este pulmoncito verde que nos hace mucha falta que nos visiten. Lo bueno es que van a poder ver cómo se hace el noticiero, cómo esos periodistas están acá haciendo esos directos, disfrutando también de este Canal Parque Telemedellín. Pues bueno, la idea también con la reapertura de este Canal Parque es que, bueno, aparte de que nos visiten, de que disfruten pues como todo el ambiente que se vive aquí en este lugar, es que podamos compartir, que puedan conocer a bellezas como esta mujer que está hoy acompañándolos a ustedes en Mi Parque, Tu Casa, y bueno, que también pues puedan disfrutar de las diferentes producciones que tenemos en nuestro canal. ¿Usted ya pensó qué almorzar hoy? La verdad, todavía no. Estoy en preproducción del noticiero, entonces tengo como muchas cosas en la cabeza, así que todavía no he pensado, pero si tiene sugerencias, pues te lo ¿sabe acepto. Qué? Voy a averiguar la sugerencia con el chef que tenemos acá, porque esos diferentes contenedores que están viendo ustedes van a ver esa opción de comida, así que usted siga trabajando y yo voy a averiguar qué podemos almorzar hoy. Perfecto, y me ¿listo? Cuentas y por aquí nos vemos. Listo, de una, muchas gracias, Santi. Pues bien, acá lo que ustedes están viendo, tenemos diferentes contenedores donde ustedes van a poder disfrutar de ese mecatico, de ese almuercito, que, ay, que qué rico un desayunito, porque vamos a traer los niños al parque. Entonces, qué bueno poder hacerlo. Chef Mauricio Villegas, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo ha pasado? ¿Está feliz porque estamos abriendo el parque? Manuela, gracias, televidente, ¿cómo están? Un saludo. Bueno, yo soy el chef Mario Villegas, chef ejecutivo del tráiler de Ranch. Estamos acá el día de hoy pidiéndoles que ayuden la reactivación económica. Tenemos para ustedes una variedad de platillos internacionales, desde un plato tradicional como son los frijoles hasta un ceviche de la vanguardia de la cocina y la gastronomía peruana. Pero entonces, no, le regalo ese micrófono. Gracias. Chef, ¿qué vamos a tener de almuercito para hoy? Cuando se me animen las personas, porque ya les acabo de decir, no tiene ningún costo, que ustedes puedan ingresar, recuerden el uso del tapabocas, de su alcohol. Entonces, ay, chef, yo estoy antojada hoy de algo, ¿o qué me puede antojar usted hoy para el almuerzo que vamos a tener hoy? Ya, aquí. El día de hoy tenemos carnes al grill, tenemos una rica sopa de brócoli, tenemos los tradicionales frijoles. Pueden ustedes encontrar el día de hoy también una hamburguesa al estilo americano muy sabrosa con sus papas a la francesa y salchipapas. Muy bien, alrededor el precio más o menos, ¿cuánto nos puede costar? El precio varían, están alrededor de los 12.000, 14.000 pesos en adelante. ¿Y el fin de semana? Los fines de semana vamos a estar aquí aperturados, vamos a estar trabajando y tenemos temáticas que vamos a variar durante toda la semana, comida china, comida mexicana, comida peruana y nuestra tradicional comida paisa. ¡Qué rico! Chef, la invitación, la importancia de que las personas vengan nuevamente acá al parque, porque ustedes también hacen parte de esa activación de la economía y por eso necesitamos que nos visiten y puedan apoyar a estos emprendimientos, a estos empresarios que quieren también salir adelante y que llevan mucho tiempo porque teníamos el parque cerrado, también necesitan hoy de su apoyo. Sí, la invitación es a todo el público televidente a que nos apoyen esta reactivación económica, que se acerquen al parque. Estamos trabajando bajo todas las medidas de bioseguridad para que vengan y coman con toda la confianza necesaria. Muy bien, chef, usted y yo nos vamos a quedar acá cuadrando cuál va a ser mi almuercito, porque es que perfecto, yo tengo algunas restricciones. Y mientras tanto, Luisa nos va a contar qué actividad física vamos a realizar hoy con el INDER. Manu,
Mientras tú estás por allá mirando a ver qué vas a almorzar más tarde, te cuento que me dio hambre con esas buenas recomendaciones del chef. Nosotros seguimos aquí en otro espacio ya con el profe Linder, él es Andrés Felipe Sierra. Hoy nos va a hablar de un tema, profe, que a mí me causa mucha curiosidad y no lo entiendo muy bien, y es la importancia de realizar trabajos proprioceptivos. ¿Proprioceptivos? ¿Proprioceptivos? Sí, claro, proprioceptivos. Adelante. ¿De qué se trata? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Luisa, ¿cómo están? Espero que todos los televidentes se encuentren muy bien. El trabajo proprioceptivo es la capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central de identificar las partes de nuestro cuerpo. En este caso, grupos musculares, articulaciones, en este caso las articulaciones con sus ligamentos y tendones, ¿cierto? El trabajo proprioceptivo, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a mejorar la fuerza, el equilibrio, la coordinación, y ayuda a mejorar, a prevenir lesiones. En caso de que alguna usuario o persona que practique o que realice los trabajos proprioceptivos hayan tenido alguna lesión, me va a ayudar a recuperarla mucho más fácil. En caso de que no haya tenido lesiones, me va a ayudar a prevenir las lesiones. Tenemos a una televidente que se está comunicando con nosotros a esta hora, ya es Adriana Parra de Envigado. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Qué rico, ¿qué nos quieres compartir? Qué bueno que te comuniques con nosotros hoy. Pues sí, quiero compartir, quiero felicitar el programa porque me encanta. TV Medellín está dando unos programas muy, muy interesantes que le sirven mucho a uno para muchas cosas. Muchas gracias por los programas. Ay, Adriana, muchas gracias a usted por ese mensaje tan bonito, de verdad que lo hacemos con todo el corazón, y si el canal cada vez está pensando más en ustedes, en qué les podemos regalar aquí en este programa, como siempre, Vida Saludable, y por eso hoy estamos con el profe para que entonces nos enseñe. Hoy nos trajo a unas invitadas muy especiales, a un invitado, para que entonces nos enseñe, profe, cómo vamos a realizar esos ejercicios y si las personas adultas sin ningún problema los pueden realizar. Sí, claro, acá nos están acompañando compañeros de la Comuna 10 del Parque de Boston. Obviamente les hice la invitación, están muy motivados y muy animados para venir acá al canal, ¿cierto? Y obviamente para darse en este champú que no todo el mundo lo puede dar. Profe, vea, me pegué una caminata desde donde estaba cuadrando el almuerzo. Qué pena con ustedes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Háganme pues las manitos así para que la gente sepa que están muy bien. Me gusta porque tenemos siempre actividad física con el Linder, y es decirle hoy a toda esa población y a todas esas personas, no importa que el adulto mayor haya llegado a una época de la vida, todos podemos y necesitamos hacer ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios de los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy? En este caso, los beneficios, como lo dije anteriormente, es mejorar la fuerza, okay, el equilibrio, ¿sí?, la coordinación, y en caso de que haya presentado lesiones, ayudar a recuperar esas lesiones. Me encanta. Articulares, ¿cierto? Y musculares. Como también, si no las he tenido, para prevenirlas. Súper. O sea, en este caso, para el adulto mayor es un trabajo muy, muy importante, porque mientras va pasando el tiempo, obviamente nuestra juventud nos va dejando, vamos perdiendo mucho nivel de fuerza, de coordinación, de resistencia. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener un equilibrio, ¿cierto? Profe, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque entonces vamos a mover el esqueleto. ¿Qué? Porque vamos a calentar de una vez. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Adelante, profe. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Después de haber realizado un calentamiento, una movilidad articular, ya nos vamos a disponer a realizar las actividades. El primer ejercicio que vamos a realizar es un trabajo de equilibrio, en este caso unipodal. Nos vamos a parar en una de las piernas, ¿cierto? Que sea el apoyo, llevamos una pierna al frente, hacemos una pequeña flexión, tronco derecho, en caso pues de que tenga mal equilibrio, separo los brazos o los ubico en la posición que esté más cómodo. En este caso, si tengo mal equilibrio y me toca apoyarme, no hay ningún problema. Vuelvo e inicio. Voy a sostener 20 segundos con cada pierna, ¿cierto? Con 20 segundos con cada pierna, tratando de fortalecer grupos musculares, articulación, ligamentos, tendones, tanto rodilla, cadera y tobillo. ¿Listo? ¿Cuánto lo podemos hacer? 3 seriecitas de 20 segundos en cada una de las piernas, ¿cierto? Obviamente, repito, si tengo mal equilibrio, apoyo y vuelvo de inicio. El segundo movimiento ya es el complemento de este ejercicio,
que vamos a llevar. Nos vamos a parar de nuevo, una pierna unipodal. Llevamos una pierna al frente con la rodilla flexionada, con la rodilla flexionada, y ahí la rodilla la desplazo o la pierna la desplazo hacia atrás, ¿cierto? Llevo una pierna al frente, si tengo mal equilibrio, no importa, vuelvo y empiezo. Al frente y atrás. ¿Cuántas repeticiones vamos a realizar? 10 repeticiones con cada una de las piernas, ¿cierto? Cambio y llevo la pierna atrás. ¿Está bien? 10 repeticiones con derecha, 10 repeticiones con izquierda. Acá lo estoy haciendo dinámico, fortaleciendo que grupos musculares, articulaciones, tendones, ligamentos. Tercer movimiento, me voy a desplazar en punta de pie, una distancia que ustedes la puedan realizar, sea si están en sus casas, en el corredor, en la sala, si están en un parque, que puedan desplazarse por ahí 2 o 3 metros. En punta de pie, me voy a empinar y me voy a desplazar en punta de pie. Me desplazo 3 metros, doy giro, doy vuelta y regreso. En punta de pie, doña Marta, regrese. Eso es. ¿Cuántas vueltecitas voy a hacer? Voy a hacer 4 vueltas. 4 vueltas sería una serie, vamos a realizar 3 seriecitas, ¿listo? Lo mismo. Muy bien, muchachas y muchachos, compañeros. Vamos a realizar el otro ejercicio. Ya no lo voy a realizar en punta de pie, sino que lo voy a realizar en talón. Me voy a apoyar en talón, lo mismo. Hago el recorrido de los 2, 3 metros y regreso, y regreso, y regreso. Muy bien. Lo mismo. 4 vueltecitas sería una serie, vamos a realizar 3 series. Muy bien, me paso por acá, qué pena, sí, con ustedes. Muy juiciosos. No, excelente. Muy juiciosos todos, profe. ¿Cuál es la invitación para que todas esas personas puedan apropiarse de los diferentes proyectos que tiene el INDER? No, la invitación es que, como le dices tu compañera, el INDER está en toda la ciudad, ¿sí? ¿Cierto? Vayan a sus parques, vayan a sus escenarios deportivos. Pregunten, indaguen, que el INDER les está ofreciendo excelentes programas a todas las edades, desde madres gestantes hasta el adulto mayor. Entonces, para que ustedes se apropien, porque el INDER es de ustedes, ¿cierto? El INDER es de toda la ciudadanía y la idea es que no dejen de aprovechar estos espacios. Profe, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, que sigan disfrutando de estos espacios. La invitación también es para que nos visiten, ¿cierto, Manu? Así es, para que vengan, se pueden venir a hacer una clasecita si quieren, se pueden venir con los nietos, con los hijos, con las amigas, hacen crochet. ¿Se imagina un crochet? Uno ahí sentadito con la naturaleza, ¿cierto que sí? Con este sonido. Me encanta. Muy bien, profe, a usted, al INDER y por supuesto a todos sus compañeros, sus alumnos tan juiciosos, gracias por venir a mi parque, tu casa, bienvenidos siempre, las puertas literal están abiertas para ustedes. A todos los televidentes les decimos gracias, ya saben que se pueden aprovechar y que pueden de alguna forma disfrutar de este canal Parque Telemedellín, que es gratis, que está disponible y que lo tenemos que cuidar bastante, bastante, bastante. Mañana nos vemos aquí en mi parque, tu casa. 9:35 de la mañana, gracias por conectarse. Chao, chao.